disculpen, mi gente, fue que se me cortó el video en un momento. Entonces vamos a continuar, como les decía. Todas esas cosas que pongo en YouTube, de 3R80, Genio X3, Genio, son piernas que yo he ido adquiriendo. Por ejemplo, la 3R80 la adquirí, entonces mejoré la pierna, entonces la 3R80 se la como que vendí a alguien, ¿verdad? Se la di a alguien que la necesitaba, entonces a un bajo costo de lo que realmente me costó a mí o lo que realmente cuesta en el mercado, mi gente, porque todo el mundo sabemos que es poco accesible poder conseguirle una pierna. Entonces los seguros siempre te están diciendo que, poniéndote pretexto, para darte una buena pierna. Esas son cosas que tenemos que sufrir. Entonces, en algunas piernas que yo pongo, que las personas me preguntan que cuánto cuesta, que si la estás vendiendo. Sí, mi gente, sí, hay algunas de esas piernas que yo las estoy vendiendo porque fueron piernas mías, piernas que están en 100% de funcionalidad, las piernas están en perfecto estado. Entonces esas piernas yo las vendo a un precio menor, ¿verdad? Hay alguna, hace un día, que sé, un día creo, yo posteé una en YouTube, posteé una en Instagram y la posteé en Facebook. Entonces, esa pierna tiene un costo entre 25 a 15 mil dólares. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Depende del año de la pierna. Si la pierna, por ejemplo, cuesta 25 mil dólares, como me costó la mía, es un año menos de fabricación. Vamos a suponer que estamos en 2019, la pierna sea del 2018 o 2017, mi gente. Entonces, cuando cuesta 15 mil pesos, puede ser una pierna del 2014, 2015, 2016, pero una pierna en buen estado, mi gente. Una pierna que tiene buena funcionalidad, la pierna está en perfecto estado. Entonces esas piernas, por eso tienen ese valor. Porque a todas esas, las compañías recogen esas piernas para atrás, reparan y las vuelven a vender a un precio elevado. Entonces, por eso es que yo a veces pongo esas piernas ahí para poder, de una cierta manera, que alguien tenga esa posibilidad y entonces pueda adquirir la pierna como lo hice yo, que ese es mi sueño. El sueño de todos nosotros es adquirir la Genio X3. Mi gente, esa es la mejor pierna que hay. Super pierna, te puedes bañar en la playa. Yo lo he mostrado ahí, he ido a la playa, me he bañado en la playa, he estado en piscina, he subido escalera, bajado escalera. He caminado sin cansarme en aeropuerto, he viajado, he hecho muchas cosas. Y es una pierna que responde al 100%, mi gente. Yo estoy más de 18 horas con la pierna conectada, no me la quito. Entonces, mi gente, como les decía, para mí fue una buena inversión, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de poder conseguir ese dinero, entonces poder comprarme la pierna. Y entonces, y esas cosas que hago las hago porque puedo mostrarle a algunos de ustedes que, tú sabes, que me están escribiendo constantemente cómo se puede conseguir la pierna, de qué manera uno puede adquirir una pierna como esta. Mira, ayudé al amigo Dani, que de Ecuador. Saludo para ti, mi amigo Dani. Ayudé a otro amigo mío que de Ecuador también, que a ese le conseguí una Genio, a Dani le conseguí una 3R80, a amigo Alberto de Costa Rica, amigo Alberto es de, disculpa, amigo Alberto es de Perú, amigo Alberto le consiguió una Silé también. Entonces todas esas piernas son a bajo costo, mi gente. Una pierna que te cuesta 7, 4 mil, 3 mil dólares, una pierna que cuesta 50, 60 mil dólares, y eso no es opción ninguna de poder conseguir una pierna así como esa. Pero lo que diga, mi gente, las Genio tienen el valor que les estoy comentando, entre 25 y 15 mil dólares, todas en perfecta funcionalidad. Lo que pasa es que la pierna va a tener esa diferencia de precio, depende de los años que tenga de fabricación. Entonces, otro muchacho me estaba preguntando, que creo de la India, que si la pierna ya venía con iOS, la aplicación de los iPhone. Pues no, las piernas que ya vienen con ese software ya son a partir del 2018 2019 en adelante. Incluso mi pierna es Android, la aplicación que usa todavía es Android. Entonces yo, cuando quiero chequear algo en mi pierna, la conecto a un teléfono Android que yo tengo para eso, y entonces ahí chequeo la batería, el porciento, toda esa funcionalidad que trae la pierna. Estas piernas, si por ejemplo, si tú compras la rodilla o consigues la rodilla, esta rodilla le sirve a todos los usuarios.
Lo único que tienes que cambiar sería el pie, la medida de tu pie y el soque que te fabriquen en tu país, mi gente. Entonces, no sé, yo espero que más o menos deje algo claro con esto, mi gente, con lo que se puede hacer con las piernas, ayudar a alguien, a alguna persona que pueda adquirir algún tipo de pierna. Esta no es que yo tenga todas esas piernas, son algunas facilidades que tengo de conseguir una cada un cierto tiempo, que me cuenten y que me digan que está la pierna ahí. Entonces por eso es que yo trato de entonces que esas piernas lleguen a otras manos. Y no es que yo tenga tantas piernas, mi gente, es como a otro amigo mío que también, que él me está diciendo que lo vive. Tratamos de ayudar a todo el que se pueda. Imagínate tú, si las clínicas grandes no han podido hacerlo, yo estoy tratando de hacer lo que no puedo hacer ellos. Entonces, de verdad, mi gente, yo quisiera ayudar a todo el mundo, pero ustedes saben cómo es eso. Estamos aquí para apoyarnos, contarnos experiencias, personas que como a la hora de caminar, cómo hay que hacer, tiempo de recuperación. Mi gente, yo desde que me amputaron, tuve el accidente y me hicieron la amputación, tuve 3 meses de recuperación, tuve 3 meses en una cama, pero haciendo ejercicio, yo en mi casa, haciendo ejercicio, tratando de hacerle ejercicio a Muñón. Entonces a los 3 meses exactos tuve mi primera pierna, fue una 3R80, esa pierna fue la que yo tuve por primera vez. Entonces a los 3 meses exactos yo empecé a dar mis primeros pasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno al principio tiene que aguantar dolor, es una cosa extraña que uno no, que no, no es de su cuerpo. Entonces eso, mi gente, tienes que tratar de aguantar lo más que tú puedas. ¿Para qué? Para que sea más rápido el progreso de la adaptación a la pierna. Ya la vez que tú te empiezas a adaptar a la pierna, llega un momento en que tú crees que esa pierna es tuya, ¿verdad? Tú sientes algo, ¿verdad? No te voy a decir que no sientes, pero hay momentos que no sientes nada, ni que la pierna está ahí, ni que la prótesis, ni que la prótesis la tienes puesta. Momentos que a veces sientes como que, tú sabes, como que está ahí. Pero es como un 80% de que ya tu cerebro está adaptado a esa pierna que está ahí. Mi gente, yo estoy constantemente con esa pierna. Yo no me la quito casi nunca, como ustedes ven. Ahí está, yo tengo buena movilidad con la pierna. No estoy casi lento. Bueno, ustedes han visto en mis videos lo bien que yo camino con la pierna. Y ha sido por el esfuerzo que yo le he dado a estar siempre con la pierna. Ese es el mayor consejo que doy. Cada vez que uno usted tenga la posibilidad de adquirir una pierna, que trate de estar lo más tiempo posible con la pierna. Y otra cosa, lo más importante, a veces las personas dicen que es la pierna. Disculpen, no es la pierna. Sí, por ejemplo, no es que no sea la pierna. La pierna es una de las cosas más importantes. Pero si tú no tienes un buen soque hecho, un liner. El liner, mi gente, es importantísimo. Porque el liner no permite que el soque tuyo, te toque la piel. Porque si no, te va a irritar la piel, te va a hacer rasgadura, te va a dañar la piel. Entonces el liner es muy importante. Y que una clínica te haga un buen soque, que tú te sientas bien cómodo con el soque, no sientas ninguna molestia, que no esté suelto, que el soque esté bien apretado, para que tú te puedas tener una buena estabilidad con la pierna. Eso es muy importante. Entonces, para mí esas son las cosas más importantes. Tener un buen liner para que no me moleste, no sentir ninguna incomodidad en la piel, un soque bien bueno. Y entonces después que tú logras todo eso, mi gente, entonces tener una buena pierna y un buen pie. Como te digo, imagínate tú, todo tiene que ver con todo. Si tienes un pie que no es bueno, no vas a caminar bien. Pero créeme, si tienes un buen soque y te sientes bien cómodo en eso, vas a caminar bastante bien. Bastante bien, porque yo lo mostré con la 3R80, cómo yo caminaba. Y ustedes saben que la 3R80 era una pierna hidráulica. Y entonces caminaba y estaba mucho tiempo igual con la 3R80. Pues nada, mi gente, dejen el comentario abajo. Recuerden suscribirse al canal de Henry York. Vamos a ir apoyando el canal. Dejen un like, un comentario, o díganme que ustedes creen que les gustaría que le comente, que le expliquen otros videos.
Pues nada, eso es lo que quería decir para que todo el mundo más o menos básicamente entendiera de qué se trata, de que a veces yo pongo alguna pierna en YouTube, en internet, y entonces, para que la gente sepa, ¿verdad? La gente sepa ya lo que el costo de lo que va a costar una Genium de uso. No es que no es que la gente me pregunta, no, pero la pierna es de uso, wow, la pierna es de uso. No, la pierna es de uso, sí, pero la pierna cuesta 25 o 15 mil pesos. Porque está en buen estado, es una pierna que tiene muchos años de vida, donde tú vuelves a mandarla, tú sabes, a reparar el autobús, tú sabes, te la chequeen o algo así. Porque mi gente, es imposible, imposible tener una pierna Genio X3 nueva, que realmente eso no fuera para que costara tanto, fuera una cosa que fuera accesible. Desgraciadamente, estos 120 mil dólares. Eso es demasiado dinero, entonces prácticamente ¿quién puede tener ese dinero? ¿Quién puede lograr eso? Nadie, o casi nadie, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que trato de hacer yo, tratar de que cuando hay alguna así, yo ponerla ahí a ver si alguien puede tratar de lograr lo mismo que logré yo. Yo me tuve 2 años creo, 2 años creo, caminando con la 380 y estuve tiempo reuniendo, haciendo, tú sabes, las personas ayudándome. Hasta que pude tener ese dinero, y entonces en ese momento apareció la Genio X3, que es la que tengo yo. Ya tiene 4 años. Y como ven, ustedes ven en mis videos, la mía está en perfectas condiciones. Yo soy una persona demasiado activa. Voy a Cuba 3 veces al año. Voy a Punta Cana, voy a miles de lugares, todo el día entero manejando, trabajando. Y la pierna nunca, 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 nunca me la quito. De todas maneras, normalmente estas piernas vienen para durarte la batería 7 días, mi gente. Esta pierna conmigo, 5 días es máximo me dura la batería. ¿Por qué? Porque yo soy full time, mi gente, con la pierna puesta ahí, trabajando, trabajando. Son las 12, las 2 de la mañana y yo todavía estoy con mi pierna puesta. Yo me quito la pierna cuando ya me voy a bañar ya. ¿Entiendes? Ya cuando me voy a bañar, me quito la pierna entonces y entonces a descansar. Después que me baño, entonces me echo mi crema, mi alcohol, me protejo mi piel para vuelta a empezar al otro día. Ustedes saben, ustedes han visto algunos videos que yo he puesto levantándome por la mañana y poniéndome la pierna y ya arranco el día. Pues nada, mi gente, recuerden suscribirse al canal de Henry Orca, dejen un like, un comentario, díganme qué ustedes creen, que si les gustaría que les siga haciendo videos explicándoles sobre las piernas o otro tipo de piernas, la 380, la Genio X3, piernas que yo he tenido, otras piernas que yo tengo un conocimiento ya de lo que es algunas piernas. Y pues nada, mi gente, recuerden suscribirse, los quiero mucho.